Oye, estamos viendo el cartón de Paco Vaca, comunicólogo, editorialista, gráfico y escritor. Y bueno, aparece en la imagen un barril de Pemex en la total desolación, en el abismo marino, nada alejado a lo que está viviendo la paraestatal mexicana. Y en medio de la oscuridad se alcanza a ver, bueno, pues este barril, decíamos, de Petróleos Mexicanos, iluminado por este monstruo de las profundidades llamado Pez Linterna. Gracias, mi querido Paco Vaca, por acompañarnos nuevamente en Expedientes MN. Y bueno, ya sabes, la dinámica, platícanos qué te inspiró, mi querido Paco, a hacer este cartón. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas tardes, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes nuevamente. Bueno, este cartón habla de, ¿cómo podemos hablar? Esos altibajos que tiene en este caso la empresa, parece tal, porque de pronto vemos que maneja una deuda impagable, ¿no?, a proveedores. Tenemos que de pronto en este sexenio se le perdona una gran parte de la deuda también, y vemos que de pronto nos dicen que está teniendo ganancias por esa venta de petróleo. Sin embargo, es muy complejo tocar este tema porque pienso yo que a veces que Pemex es como las criptomonedas. Van a la alza y de pronto se van hasta abajo y hay que esperar a que suban las tasas de interés en los Estados Unidos, a que haya algún problema en Medio Oriente, a que de pronto suceda algo por el mundo para que vuelva nuevamente a subir, digamos, el valor del precio del barril, ¿no? Entonces, creo que es muy complicado y cada día estamos encontrándonos en un altibajo de subida y bajada, una especie de montaña rusa. Entonces, yo creo que aquí en lo que tenemos que enfocarnos es hacia dónde va esta empresa en los próximos años. Porque, bueno, aquí retomo una frase muy interesante que dijo alguna vez por ahí este señor Rockefeller, dijo, un buen negocio es tener una petrolera bien administrada, pero también otro buen negocio es tener una petrolera mal administrada. Entonces, de cualquier manera, vemos que esto sirve para muchos intereses. Creo que tenemos que tomar en cuenta que en este momento pues está tratando de salvar un poco toda la dignidad empresarial de esta paraestatal, pero vemos que por dentro se manejan todavía muchos temas que todavía no están muy claros, ¿no? Pues temas muy truculentos, me quedo Paco. Yo más bien me iría por el lado de que pues, sea mejor administrada, porque finalmente pues la historia nos ha mostrado que ha habido mucho ompón a lo largo de la historia dentro de esta paraestatal. Recuerdo al finado Romero de Champs, que este hombre que ya viajaba en avión propio y los hijos iban en Rolls Royce y manejando autos de gran lujo en Europa. Y bueno, pues este líder sindical hizo y deshizo, y pues muchos años fue la caja chica, en la época sobre todo del priismo, que para las campañas, que para el candidato, que para mi compadre. Y pues finalmente toda esa pujanza que llegó a tener en su momento y que llegamos a estar entre los principales países petroleros del mundo, pues ya, Diego, no estamos así, ya no es la situación, pero pues se tiene que limpiar de todas esas lácaras que han estado dentro de la paraestatal, y pues que ojalá y el siguiente gobierno pues tenga esa visión y tenga la disponibilidad, tenga las ganas a correr a todos los corruptos, ¿no? Correcto, hasta el momento, digo, no, como empresa paraestatal no aprendió a manejar la riqueza, ¿no? Como se dijo en algún informe presidencial. Entonces, sí, aquí ha habido varios temas. Por ejemplo, la pasada administración con este señor Emilio Lozoya, la deuda de Pemex subió aproximadamente en 100 mil millones de pesos, que es una cantidad exorbitante, incluso para una empresa tan importante, ¿no?, como esta paraestatal. Sin embargo, ahora se ha reducido, se ha invertido, pero también tenemos un tema con la refinería de Dos Bocas, que es, digamos, un desarrollo que todavía no arranca al 100%. El problema es que yo, como lo veo, pienso que Pemex debe de centrarse en una sola cuestión para la cual es buena, que es, por ejemplo, la extracción y la explotación de lo que sería la parte
de extracción y, repito, de explotación de petróleo, de los mantos petroleros, porque hacer la parte de lo que es el refinamiento, todo lo que tiene que ver con eso, implica una tecnología que cada día está aumentando, y México, en este caso de la empresa Pemex, no está adquiriendo todo el tiempo. Entonces, las grandes petroleras del mundo, sean árabes o sean europeas, incluso en los Estados Unidos, se diversifica y se trabaja sobre de contratos incluso a particulares, que eso es algo que también debe uno de tomar en cuenta, porque hay quienes invierten en tecnología de punta y están desarrollando nuevas tecnologías. Yo creo que aquí debe de existir esa posibilidad de entender que si una empresa quiere ser sana, necesita de hacerse de insumos que la nutran, porque si se convierte en un sistema cerrado, esto tiende a su autodestrucción. Entonces, yo considero que aquí parte de la visión que se debe de tener para esta nueva administración es, a partir de sí, de reglas establecidas y dejar por detrás un poco de lado esta parte del nacionalismo, de ese patrioterismo, es decir, vamos a ver de qué manera se invierte. Muchos países lo hacen. Hay reglas claras y se trabaja sobre ellas. Entonces, contratos también que se deben hacer. Y sobre todo, repito, limpiar de corrupción, porque cuando tú limpias una empresa de corrupción, empieza a operar de otra manera. Y aquí yo creo que hay, como en todo, intereses muy particulares que van a servir también para sostener un sistema en el cual está fincada toda esta estructura, que permite también aquí adentro revolver todo eso. O sea, es mucho, muy complejo, pero yo sí comenzaría por tratar de establecer una visión hacia el futuro y la tecnología y hacia dónde va el desarrollo de lo que sería todo lo que es la industria del petróleo, no nada más como combustible, sino con todo el desarrollo de todo lo que viene siendo los procesos que se dan a partir de los petroquímicos, ¿no? Muy bien. Oye, rapidísimo, mi querido Paco Vaca, ya nos quedan 30 segunditos, pero dime, ¿cuál es la principal habilidad de un artista, un caricaturista, un cartonero para poder retratar pues una situación difícil, en este caso como lo mal que está en economía Petróleos Mexicanos? ¿Cuál es la principal habilidad que debe tener un cartonista? En este caso, llegó la idea, dices, bueno, Pemex es un suben y bajan, en este momento le tocó estar al fondo. Entonces, con ese juego de palabras se me ocurrió esa idea de proyectarlo en las profundidades abisales y por ahí apareciera un pez, de esos que tienen como su lamparita en la cabeza, viendo cómo había caído tan bajo en algún momento. Hasta busqué aquí cómo se llama. Aquí el tema es se que, llama, repito, pez linterna, ese pez. Pez linterna. Mi querido Paco, ya se nos vino el tiempo encima. Vamos a invitarte en otra ocasión a otro programa. Me encantó el cartón. Me dio desolación ver artefacto de Pemex, este barril en el fondo. Pero bueno, muy gracioso el pez. Mi querido Paco Vaca, comunicólogo, editorialista, gráfico y escritor. Gracias nuevamente por habernos acompañado en Expedientes MN y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Un placer, Leonardo. Un saludo al auditorio. Muchas gracias. Gracias. Nosotros que vamos a un corte, mi querido.